Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Steadman. En este video quiero mostrarles cómo vamos a hacer esta preciosa minifalda. Es hecha con los cuadrados que hice en el video anterior, que les mencioné que en este video íbamos a hacer la unión y hacer una faldita. Miren qué preciosa queda. Quiero que me disculpen antemano por trabajar con hilo negro, pero yo quería una faldita negra y no quería hacer cuadrados de otro color para tenerlo ahí por gusto y entonces tener que hacer el trabajo doblemente para hacer mi faldita negra. Espero que me disculpen por eso y que me entiendan. Bueno, aquí les dejo con la lista de materiales que van a necesitar para hacer esta preciosa los materiales falda. Que estamos utilizando para hacer esta falda. Yo le mencioné en el primer video, pero lo estoy mencionando aquí en el segundo video para aquellas que no han visto el primer video y se acercan ahora a ver este. Les quiero mencionar que el material es 100% algodón, es knitting yarn, hilo para tejer, trae 50 gramos. El color es negro y es como un fino 3. El gancho del crochet es de 2.5 milímetros. Van a necesitar agujas de tapicería y tijera. Y entonces vamos a continuar con los cuadrados para terminar nuestra falda. En el primer video les mostré cómo hacer uno de estos cuadrados y cómo pegar ese cuadrado a otro. Ya yo tenía dos hechos y lo pegué. Ahora yo tengo ya cuatro pegados. Yo les mencioné que ustedes fueran pegando cuadro hasta tener casi el ancho completo de la parte más ancha para la falda que ustedes necesitan. Yo para la mía le voy a poner 5, que espero con 5 me dé el ancho suficiente, porque yo creo que si le pongo 6 me queda demasiado ancha. Entonces miren, aquí ya yo tengo 4 pegados y miren qué bonito se ven. Con esto pueden hacer no solamente una falda, pueden hacer blusa, pueden hacer un vestido, pueden hacer un sobrecama, pueden hacer un mantel para una mesa, para tirarlo así arriba de un sofá. Es infinita la cantidad de cosas que pueden hacer con estos cuadrados y quedan maravillosos. Entonces ahora yo les voy a mostrar cómo voy a pegar el último para crear el círculo. Aquí ya tengo el último cuadrado listo para la última vuelta, que es donde vamos a pegar este a las otras. Entonces voy a trabajar fuera de cámara hasta llegar aquí a esta primera esquinita aquí, donde van ustedes a hacer 3 cadenas más 5, que serían 8 para comenzar. Hacen un punto alto, 5 cadenas y 3 puntos altos aquí en la esquinita y nos vemos aquí para comenzar a pegar este cuadrado. Aquí ya estoy lista para pegar. Voy a venir aquí. Asegúrense que todas estén con la parte derecha hacia arriba. Así. Voy a venir aquí y voy a pegar estos aquí. Voy a hacer mi cadena. Un punto bajo en esta esquinita. Una cadena. Y mis 3 puntos altos en este que estamos trabajando. Exactamente van a pegar aquí como lo hicieron en las otras. Y 3. Van a hacer 2 cadenas, un punto bajo en esta que ya está terminada. 2 cadenas y un punto alto en esta que están terminando aquí en el espacio de las 8 cadenas. 2 cadenas, un punto bajo en el próximo espacio que le sigue de la que ya terminaron, 2 cadenas y el punto alto en el centro del pétalo. Entonces van a seguir como mismo, pegaron las otras, van a pegar esta hasta llegar aquí a esta esquinita de aquí. Entonces nos vemos aquí. Aquí ya llegué a esta esquina de aquí. Ahora voy a trabajar esta de aquí hasta llegar a esta, ¿ves? Esta recta. Entonces ya después esta es la que vamos a pegar a la otra de acá. Así. Para crear el círculo aquí. ¿Ok? Así.
Aquí ya hice mi esquinita, ahora lo voy a poner así. Esta es la parte de adentro y lo voy a traer aquí así, ¿no? Para que me sea más fácil. Y voy a venir aquí y voy a hacer una cadena. Vengo a la esquinita de este, asegúrense que no esté torcido ni nada, que esté en plano. Y voy a la esquinita de este y voy a hacer mi punto bajo. Una cadena, una lazada. Vengo aquí y hago mis tres puntos altos. Dos cadenas, un punto bajo en este espacio de aquí de 5, una, dos cadenas, el punto alto en este espacio de 8. Así van a seguir, van a pegar estos dos aquí, ¿ves? Ya tengo el círculo hecho aquí y van a terminar aquí. Entonces van a terminar este pedacito que le queda del cuadrado, van a cortar su hilo y perder esa colita. Una vez que terminen con la unión, se le va a ver así el círculo. Si ustedes quieren, lo pueden hacer más con más cuadrados de largo también. Pueden hacerle dos vueltas. Yo la mía le voy a dar esta sola vuelta de los cuadrados. Entonces voy a comenzar con la parte de arriba de la falda. Y se ve preciosa. Y con 5 fue más que suficiente para mí. Para la parte de arriba, voy a hacer un nudo corredizo. Y van a seleccionar cualquier espacio. Y yo voy a comenzar aquí. En esta unión, vaya. Voy a comenzar donde está el punto bajo. Y voy a venir ahí. Voy a hacer punto bajo, una, dos, tres cadenas para subir y 5 de separación. Una, dos, tres, cuatro y 5. Voy a venir aquí a este cuadrado y voy a hacer un punto alto. Una, dos, tres, cuatro y 5. Vengo aquí y voy a hacer lo mismo. Así van a hacer esta vuelta entera. 1, 2, 3, 4 y 5. Ven aquí. Punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto alto. Y 5, punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5, punto alto, ¿ves? Debe ir quedando así, igual que la vuelta de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en el centro de aquí, del punto bajo, van a hacer un punto alto. Y así van a seguir por todo alrededor, ¿ves? Hasta llegar aquí, que vamos a terminar con un punto deslizado en la tercera cadena. Aquí terminé esta vuelta con mi punto deslizado en la tercera cadena. Ahora voy a deslizar hasta llegar al tercero, que es el centro. Uno, dos. Y aquí en el tercero ya estoy en el centro. Voy a subir con una, dos, tres cadenas para subir y 5 de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a repetir exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior. Esto lo voy a repetir unas dos veces más.
o 3. ¿Ves? De 2 a 3 veces van a hacer esta repetición de esa vuelta. Entonces ya nos vemos aquí para las próximas. Aquí le di 5 vueltas así a esa parte. Ahora voy a hacer nuevamente 1, 2 y 3 puntos para llegar al centro. Voy a subir con 1, 2, 3 cadenas. Ahora voy a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer una lazada. Vengo aquí, el próximo cuadrado, hago un punto alto. Ahora hago 1, 2, 3 y 4. Voy al próximo y hago un punto alto. Tenemos que ir disminuyendo para que nos llegue a la parte más estrecha de las caderas y la cintura. Ahora es con 4 en vez de 5. 1, 2, 3 y 4. Y un punto alto. Así como esta vuelta, van a hacerla unas 3 a 4 veces. Una vez que terminen esa vuelta, en vez de hacer 3 puntos deslizados, solamente van a hacer 2. Porque acuérdense que hicieron 4, 1 y 2. Están en el centro, suben nuevamente con 1, 2 y 3 como un punto alto. Y 4 de separación, 1, 2, 3 y 4. Y vienen a este cuadrado y hacen su punto alto. Y esa repetición la van a hacer, ya esta es 1, 2 por 1 o 2 veces más. En vez de hacerle 3 o 4 vueltas, le di 5 más de ese porque me la probé y necesitaba darle la misma cantidad. Ahora voy a comenzar con unas vueltas de 3. Si me la pruebo y hallo que no necesito darle vueltas de 2, entonces la dejo con vueltas de 3. Entonces van a hacer lo mismo, pero aquí van a hacer sus dos puntos deslizados hasta llegar al centro. Van a hacer 1, 2, 3 para subir y 1, 2 y 3 de separación. Una lazada, un punto alto. Uno, dos y tres, lazada y un punto alto. Una, dos y tres, lazada y punto alto. Y esta es esta vuelta completa. Voy a terminar aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Voy a deslizar dos puntos para estar en el centro. Y entonces voy a hacer las vueltas que necesite, dependiendo si este es el ancho perfecto para mí de los espacios de tres cadenas. Entonces quería mencionarles, depende del largo que ustedes quieran hacer la falda, es la cantidad de vueltas que le dan a cada motivo de distintas cadenas. Esas de 5, si ustedes quieren una falda que le quede más larga que la mía, en vez de darle 5 le pueden dar 7, igual que a la vuelta de 4, y entonces, y también dependiendo del ancho de la persona, para hacerla más fina arriba. Entonces yo voy a hacer esa vuelta de 3, voy a hacer otra 2, me la pruebo, si hallo que ese es el ancho perfecto para mí, entonces les digo. Con cadenas de 3 de separación. Aquí le hice 2 vueltas de espacio de 3 cadenas. Ahora ya le voy a hacer la parte de arriba y la voy a hacer un punto alto en cada espacio de cada cadena. 1, 2 y 3. Ahora en las próximas 3 cadenas hago 3 puntos altos. 2 y 3, y ahora arriba del punto alto hago un punto alto. Así van a hacer esta vuelta y 2 más, 3 vueltas de puntos altos arriba.
van a hacer un punto deslizado ya en la última vuelta, cortan su hilo, pierden su colita, pierden la otra colita de aquí adentro, de cuando comenzaron a hacer esta parte, y entonces es tejer un cordoncito para amarrar la falda. Esta primera vuelta aquí la van a terminar con un punto deslizado en la tercera cadena. Quería mostrarle eso para que no digan que las dejé sin un paso sin hacer, y el bordecito le va a quedar así. Van a subir con una, dos, tres cadenas y van a hacer un punto alto arriba de cada punto alto en esta vuelta y en la próxima si quiere, o le pueden dar más, le pueden dar solamente una, dos, la que ustedes quieran. Así, arriba de cada punto alto. Y esta la van a terminar exactamente como terminaron la otra, y todas las que hagan la van a terminar igual. Aquí voy a terminar mi tercera vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena. Voy a hacer una cadena, cortar mi hilo y perder mi colita. Entonces ahora voy a tejer el cordoncito para la falda. Una vez que terminen se le va a ver así, preciosa, ¿verdad? Ahora vamos a tejer una cadena lo suficientemente larga que nos dé para alrededor de nuestra cintura para amarrar un lacito. Van a coger, van a hacer un nudo corredizo y van a tejer cadenas. Una vez que tengan ya el largo deseado, porque una cadena con este hilo es demasiado finita, lo que van a hacer es, déjame hacer un pedacito para mostrarle. Ya, vamos a decir, llegué al final. Entonces van a dejar esa primera sin trabajar y van a la segunda y hacen un punto bajo. Entonces van a regresar con punto bajo hasta el final. Y entonces ya la cadenita le va a quedar un poquito más gorda, hecha de puntos bajos, que es más fácil para amarrar. ¿Vale? Queda con un cordoncito. Entonces hagan eso, yo voy a hacer la mía, se la pongo a mi falda y les muestro. Aquí quiero mostrarles cómo van a terminar su cordoncito. Van a tejer una cadena, van a cortar su hilo y van a amarrar estos dos hilos juntos. Entonces van a perder con la aguja de tapicería aquí adentro esas colitas. Entonces ya es pasarla con un alfiler por el borde de la falda. Así se va a ver la parte de arriba. Yo la puse en la vuelta de arriba, en la primera vuelta de puntos alto, y lo puse dejando, mira, 3 por arriba, 3 por abajo, 3 por arriba, 3 por abajo, 3 por arriba, y así sucesivamente. Y aquí en el centro le quedaron 3, y entonces le va a quedar así con su cordoncito. No conté las cadenas, me las fui midiendo en mi cuerpo y dejando un poquito más de largo para amarrar. Ahora aquí, esto es opcional. Si ustedes quieren, pueden hacerle un bordecito abajo para que la cadena de abajo quede un poquito, esta parte de aquí, más gruesecita. ¿Ven? Esta es de aquí. Pueden hacer un nudo corredizo. Ir aquí a uno de estos espacios y comenzar aquí, del otro lado del punto alto. Van a hacer un punto bajo ahí. Y hacen un punto bajo al otro lado del punto. Ahora van a hacer puntos bajos. Lo suficiente que no le quede, que le queden sueltecitos así, que no le queden redondos. ¿Ve? Ahí yo puse este que comencé, que es uno. Entonces puse 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5 con, bueno, con ese. 5. Con ese que hice de este lado a este, es 1. Y 4 más aquí adentro, fueron 5. Entonces ahora voy a hacer 1, 2, y el de aquí del espacio es 3. Ve que no me queda apretado ni tampoco me queda ancho. Más o menos ustedes se van fijando y así lo van haciendo en el de ustedes. De los que puedan poner en cada espacio, aquí en el espacio del punto bajo voy a poner 1. Entonces vuelvo, pongo 1 aquí, otro aquí. Entonces aquí ya hago 1, 2, 3, 4. Ahora arriba del punto alto, otro. Ve que le queden sueltecitos así.
Así yo voy a hacerlo por todo alrededor. Voy a venir aquí, termino con un punto deslizado, corto mi hilo y pierdo esas dos colitas y ya tengo mi faldita hecha. Entonces les muestro el resultado final. Así se va a ver una vez que lo terminen. Yo le puse una sayuelita blanca por debajo para que vean bien el diseño. Miren qué precioso se ve. Si ustedes lo quieren, lo pueden utilizar como una salida de playa. Si no tienen sayuelita, para ponérselo abajo, quedaría precioso también. Se lo pueden poner de cualquier color por debajo. Si tienen varias, se vería como una falda distinta cada vez que se lo pongan con una sayuelita de otro color. Bueno, ahora me la voy a poner y les muestro el resultado final. Y una cosa quería que mencionarle es que me llevé como unos 120 gramos de... Bueno, este es el resultado final y miren qué preciosa queda la falda. Yo me la probé y me encanta cómo queda, pero la puse en mi modelo para yo grabar mejor. Queda preciosa, preciosa. Esta talla me sirve a mí. Y también sirve para talla más pequeña, porque como ven, uno la amarra arriba y sin problema. Bueno, espero que les gusten, que prueben a hacerla, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas. Y si lo hacen y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook Ruby Steadman, o me pueden encontrar en mi Instagram Ruby Steadman Crochet. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.